En este vídeo vamos a ver la diferencia entre los mellizos y los gemelos. Vamos a ver primero cómo es el proceso normal de la fecundación. Un óvulo se une con un espermatozoide mediante un proceso denominado fecundación, que da lugar a una célula que se llama cigoto y que, después de unas transformaciones, crecimiento y demás, da lugar a un individuo. ¿Qué pasa? Que hay veces que este cigoto, de forma espontánea, se divide en dos. Tenemos dos cigotos que son exactamente iguales, son clones, que pueden llegar a desarrollarse y dar lugar a dos individuos. Individuo 1 y el individuo 2, que son idénticos, son clones. Estos son los gemelos idénticos. Son idénticos porque tienen exactamente el mismo ADN, parten de una misma célula que de forma espontánea crea dos copias de sí mismo. Vamos con el segundo caso, los mellizos. Normalmente, cada 28 días, un óvulo madura. Pero, excepcionalmente, puede que madure. Maduran dos óvulos. Lo que tenemos serían, en lugar de un óvulo maduro, que es lo normal, tener dos. Si han madurado dos óvulos y tiene relaciones sexuales, puede ser que cada óvulo sea fecundado por un espermatozoide y den lugar al cigoto 1 y al cigoto 2, que son totalmente distintos. Para empezar, los óvulos son distintos, tienen distinto material genético y los espermatozoides también. Entonces se van a formar dos individuos, el individuo 1 y el individuo 2, que son distintos. Estos son los mellizos y se parecen como dos hermanos que no se han concebido al mismo tiempo. Digamos, podrían ser niña-niña, niña-niño o niño-niño.